El día de hoy, bienvenidos señoras y señores a que cuente un chiste. Y el día de hoy, el primero en llegar es un comediante nuevo. Es directamente de la banda Yes. Aquí está mi compadre, Gorras Chuecas Vega. Oye, bueno, llega. Si te callas, por favor. A ver, mi querido hijo de Jaime Rubiel, venga, por favor. Llega el esposo, ¿no? Llega a su casa bien emocionado con su mujer. Le dice, vieja, perdidos, tengo dos noticias. Una buena y una mala. Ah. Tronco. Bueno, pues, ¿cuál es la buena, no? Oye, pues, perdí 2 kilos. Ah, pues qué bien, ¿no? ¿Y la mala? Que eran de limón. No trae tarjetas, oiga. Es que es increíble, de veras. Antes uno probaba un limón y hacía un gesto, ahora nada más de saber cuánto vale. Ay, ya le haces así, sin limón, te lo juro. Aquí está, el más travesuriento. No el más calenturiento, no. El más travesuriento. También aquí está José Treviño, Ángel Martínez, Gilberto La Parca. Muchas gracias. Oye, llega el papá con la niña. Llega el papá con su hija y le dice, hija, contéstame esta adivinanza, por favor. Sí, papá, a ver, dime. Dice, fíjate, tiene 4 patas, es peludo, lo atropellé en la mañana y no llores, luego te compro otro, ¿qué es? ¡Qué bárbaro! Estás como mi esposa. Oye, que me encontré un perro en la calle. ¿Hubieran visto qué perro? No. Cualquier cara del grupo que tenemos aquí, los muchachos están guapos al lado de mi perro. En serio, mi perro, feo. Sin piernas traseras ni patitas de adelante. Dice mi vieja, ¿por qué te lo trajiste? Le digo, es que me dio compasión. Dijo, ¿y cómo le vas a poner de nombre? Le digo, ¿para qué le pongo nombre? Como que ya le voy a hablar y nunca va a venir. Y hoy tenemos fiesta por la tarde y aquí está la reina de las tortillas, Liz Briones. Chicos, no. Es que, ya chicos, ya. Ah, pero pobre de ustedes, si no se ríen de mi chiste. ¿Qué le dijo un tenis grande a un tenis chiquito? ¿Qué le dijo, chicos? Tenisicito. Ríanse. No trae tarjeta, oiga. Me acordé como que aquel día que llegó un señor y dijo, oiga, ahí trabaja la marca. No es cierto, le dijo, oiga, ¿tienes zapatos de cocodrilo? Dijo, no. Dijo, ni modo, cocodrilo, no hay zapatos para ti. Pero aquí está, el pedazo acalambrado de cielo. Y él es Jerónimo Toques García. Trae uniforme como que ya vinieron por el niño del kinder. Oye, me mandó Liz a que contara el chiste de las tortillas por si se les había olvidado. Ah, bueno, venga. Que llega un señor a la tortillería y ve que estaba la fila de las tortillas, así la cola de las tortillas, y le pregunta a la señora que estaba haciendo ahí en la máquina de las tortillas, le dice, señora, ¿tiene tortillas para meterme a la cola? Dijo, yo sí tengo tortillas, usted métaselas donde quiera. Así nos gritaron a Jerónimo y a mí. Fuimos a un restaurante y nos gritaron, ¡tortilla! Le dije, no, compañeros de trabajo, nada más, aquí andamos. El día de hoy tenemos otro grosero. Y es el más güero de la banda, ¡yeah! Está una vez un... ¡Qué bárbaro, compadre! Es un... ¿Ahí está bien? Ahí una vez un negrito, como yo, hola, andaba de excursión, llega y... Son los minions mexicanos.
pa, pa. Llega, llega. Pa, pa, pa. ¡Ándale ya, que se va el tiempo! Llega y se mete a una caverna y prende un cerillo. Entonces le aparece el diablo y le dice, te voy a llevar. Lola hace, si me encuentro. No trae tarjetas, oiga.